mensaje en general, les digo, ¿saben qué, chiquillo, chiquilla? Esta cuestión no funcionó, así que vamos a volver todos al origen y vamos a hacerlo como era antes, porque es más sencillo. ¿Les parece? Porque ahora voy a habilitar, si es que habilito los grupos, ustedes van a poder entrar, ¿vale? Ya, ok, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Las personas que están listas, les pido que por favor, a medida que vayan saliendo, sí, puede ser un grupo de cuatro, ¿ya? Puede ser un grupo de cuatro y también de dos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Me estoy arriesgando con esto, ¿eh? Pero les voy a pedir lo siguiente. Las personas que ya tienen grupo, determinen quién es el representante o la representante de ese grupo. Y cuando yo ya vaya diciendo 1, 2, 3, 4, esos van a ser los grupos que ustedes van a tener. ¿Vale? Entonces ustedes van a decir, por ejemplo, ¿quién tiene el grupo listo? Ignacia, supongo, ¿cierto? ¿Ignacia Núñez? ¿Sí? Ya, yo voy a decir, grupo 1, ya, ¿quién lo toma? Y la primera persona que sale, entonces esa se queda con el grupo. ¿Ya? Voy a hacer el pruebe, ¿ya? Grupo 1, Ignacia, ¿qué vas a decir? Eso, perfecto, ¿ya? Y la primera persona que lo tenga, entonces ahí me dice los nombres de las personas y, o bueno, perdón, y ahí ustedes se suman al grupo que les corresponde. El resto los designo yo, ¿ya? Tenemos que hacerlo rápido, ¿ya? Ok, ya. Vamos a ver si resulta. Tenemos 5 minutos, por lo menos para intentarlo. Ya, grupo 1. Ya, listo. Raúl Berríos. Perfecto. Raúl Berríos y su grupo se van a ir al grupo 1. Grupo 2. Ya, alto. Montserrat Parragués. Ya. Grupo 3 va a ser Antonia Muñoz. Grupo 4 va a ser Josefa Avendaño. Ya. Grupo 5, Lina. Grupo 6, Vale Pérez. Grupo 7, Josefa González. Grupo 8, Ignacia Núñez. Grupo 9, Antonia Campo. Grupo 10, Paula Mena. Grupo 11, Santiago. Grupo 12, Trey. Grupo 13, Paulina Steintar. Grupo 14, Matías Vázquez. Grupo 15, Patricio Bustos. Grupo 16, Antonia Fierro, grupo 17, Constanza Plaza, grupo 18, Catalina Urra, grupo 19, Sergio Silva y grupo 20, Marcela Álvarez. ¿Ya? O sea, quedan 11 grupos por arma. Grupo 20, Nicolás Olate. Grupo 21, Millaray Ancamil. ¿Alguien más? Entonces, ya. Ok, miren, voy a armar las salas y las personas que no tengan grupo, vamos al azar entonces con todos ustedes, ¿ya? Así que voy a abrir las sesiones y yo voy a empezar a organizar a las personas, ¿vale? Mientras tanto, las personas que tienen grupo ingresen ya a los grupos que les corresponden. Ya, ahí lo arreglamos, Trey, no te preocupes. No te preocupes, no se preocupe. Si queda un grupo suelto ahí, da lo mismo, vamos a anotarlo. Ya, ahí veo que se están armando, perfecto. Oye, igual funciona. Creo que me siento relativamente conforme. Creí que voy a ser más escandaloso esto. Y nos quedan 3 minutos. Ni siquiera sé lo que están viendo, ¿eh? Pero supongo que pueden elegir los grupos. Sí, efectivamente, ya pueden elegir los grupos. Oh, está buena esta función. Está interesante. Ya, efectivamente. Ahí vi ya. Ya caché cuál es el grupo 3. Ya. Perfecto. Perfecto. Estamos entonces.
Grupo 2 es el... Ya, voy a armar los siguientes grupos entonces. Estos grupos van al azar, ¿ya? De verdad creí que podía ser más desastroso, pero veo que todo anda bien. Todo en orden. Ya. A ver. Ya. Acá. El 19. Estoy haciendo un random así, pero por cualquier lado, ya, voy con los otros. 23. 23 y 23. Profe, Dígame, yo ¿qué tal tengo dudas, Amanda? pero no sé cómo meterme. No ¿En me sale serio? nada. No me aparece nada. ¿Con quién estás, Amanda? El grupo 16. Ya, perfecto. Te mando para allá. Profe, yo estoy en el 18, pero tampoco sé cómo está. Por favor, me manda. Hoy te escucho bajo. Berta, ¿cierto? Sí, estoy en el grupo 18 y no puedo entrar. Me manda para allá, por favor. Oh, ya, ok. Te mando para allá. Profesor, yo soy Berta y estoy del grupo 16. Ya, déjame ver. Voy a armar los otros al azar, ¿ya? Mientras tanto, dame un segundito, Berta, porque creo que... Para que los demás puedan empezar a trabajar también. 4, 24. Profe, Dígame. soy del grupo 20. El grupo 20. Ángel. Profe, yo Diga. soy del grupo 6. ¿Me podría ayudar, Ángel. por favor? No, Pedro. Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Ya, deme un segundito. Que creo que los mandé a unos grupos como X. Entonces, cuando ocurran los inconvenientes, ustedes llámenme desde el grupo. Acepten la invitación porque si no va a ser más despelote. Ah, por eso te saliste. Ya, entiendo. Ya, dame un segundo. Déjame armar los demás y los mando para allá. Profe, yo soy del grupo 18. Ya, deme un segundito. Vamos a organizar los que están aquí para que puedan trabajar. Y Cata Urra. Ya, a ver. Me dice que está la 22. Esa también, ¿cierto? El grupo 18. Espérame, Cata, ¿cierto? Sí, yo, Cata. Cata Urra. Ya, vamos de uno. Cata, entonces, ¿dónde deberías estar tú? En el grupo 18, debe ser sala Yes. 18. Perfecto, ahí estamos. Ahí sí, Yo en la casi. 16, Berta. Berta. ¿Y en cuál está supuestamente Berta? Me salía la 19, pero la apreté que no. ¿Cómo va a 19, estar? 19. Ya. Ah, ok, perfecto. Ya. Y de nuevo, tengo memoria a corto plazo mala. Soy como Dory. Ya. Vamos a A qué parte? Dame un segundo, Ángel. ¿Berta? ¿A qué grupo vas? al 16. Ya, ahí sí. ¿Quién más me falta? Ángel. Grupo 20, grupo 20. ¿Y tú te saliste de él? Ninguno, no. Ah, no tenéis ni No, uno. no. Dejamos fuerte aquí que estoy. Es una lista grande, así que. Profe, Diga. que
Como en los últimos 10 minutos tuve una conexión súper mala a internet, entonces no escuché ni entendí bien lo que estaban diciendo. Ya. Mira, estamos formando los grupos recién y estábamos tomando la posición de que algunos ya habían armado sus grupos y dimos la posibilidad de intentarlo hoy día así, pues, para poder compartir así con gente más o menos conocida. Así que yo estoy armando los grupos y si llegaste recién y tuviste alguna complicación, yo te puedo sumar a algún grupo que sea aleatorio. Ah, ya, bueno. ¿Ya? Oye, Ángel, no te encuentro. A ver. Ahí está, ya. Ángel Valentino, perfecto, ya. Ahora sí, Ángel, ¿a qué grupo era? Grupo 20, grupo 20. Ya, grupo 20. Oye, pero ese grupo está como repleto. Ya, vamos a arreglar ese problema, parece. Ya, ¿y quién más está? Ya, Javi Ahumada. Javi, se va para el 23. Entonces el grupo 20 debería de ir, son dos, ¿o no? Sí, creo que el grupo 20 vamos a tener que ir a mirarlo. Cata, ¿me podías ayudar ahí? Ya. ¿Puedes ir para allá y preguntar cuál es de qué? ¿Ya? ¿De qué grupo? Ya. Y yo me quedo acá atendiendo a la Luna, que es la que me va quedando, y el Pedro. ¿Ya? Ya. Ya. Cata, vas, Luna, perdón. Yo no tengo grupo. ¿No tienes grupo? Ya, no. Perfecto. Te voy a mover. Ah. 22. Te voy a mandar para la 22. Ya. Ahí le falta alguien. ¿Y Pedro? No. Hola, profe. Natalia, ¿cómo estás? Bien, pero me había queda con una compañera, pero dijo que iba a botar la clase de mecánica. Entonces, pues sí, estoy sola. Porque no había nadie más. Ok, perfecto. Ya, a ver. Natalia. ¿En qué grupo estabas? El 24, creo. Sí. Ah, correcto, correcto. Y estaba junto a Pedro, por lo que veo que Pedro está aquí. Y sí. La Fran Oyarzún. Sí, aquí estoy. Ya, entonces, ¿ustedes no pueden hacer el grupo juntos? Es que, profe, yo estoy en proceso de descarga académica y pensé que ahora íbamos a ver algún tipo de contenido o algo y no quisiera perjudicar a mis compañeros si es que me borran la asignatura antes de entregar el trabajo. Oh, entiendo. No, de verdad, muchas gracias, Fran, entonces, porque sí, pues, claro, eso puede ser una complicación. Oye, ¿te parece entonces que yo te deje como aislada? ¿Cachai? Y bueno, obviamente si es que sigues en el curso tú serías un caso particular, entonces sugeriría que trataras de hacerlo sola, o la otra alternativa es que ustedes tres, que son las tres personas que están en el grupo 24, quieran aún así trabajar juntos y con ese desmedro nomás, ¿cachai? Porque en realidad la actividad es súper sencilla. Necesito otro grupo. ¿Ah? Soy del grupo 6. ¿Tú eres del grupo 6? Sí, me dijo que lo esperara ya. Perdón, me iba a salir ya. Sin querer para seleccionar y me salí. Lo siento, ya, ahora sí que sí. Ahí te mandé, Pedro. Gracias. Ya, entonces, en vista de que son dos, Nati, te mando un grupo donde esté como más o menos despejado. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Profe. Cata, cuéntame. Ya, fui al grupo. Efectivamente son dos grupos. Que son dos grupos. Por error quedaron juntos. Ya, y me dijeron, ya, ellos ya tenían separado el grupo. Así ya, perfecto. Que, super. Ya. Aquí le voy a mandar los nombres de... Eso. O bueno, yo igual puedo cambiarlos, ¿o no? Creo que sí. ¿Puedes intentarlo? En una de esas sí, funciones. Sí, pero ¿tendría que crear un grupo nuevo? ¿O los mando a la sala 30? Sala 30, que es la que está suelta. Ya. Inténtalo y ahí me cuentas. Ya. Ya, la Nati parece que está... Okay. Igual funciona esta cuestión. Creí que podía ser más desastroso. ¿Sí? Sí, funcionó bastante bien. A ver. Profe, yo voy a salir de la reunión. Quería asegurarme de que mi compañera quedara con un grupo. Perfecto. Ya, Fran, bueno, por cualquier cosita, me estás escribiendo o avisando respecto de la situación tuya, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Que
Que estés muy bien. Chao. Chao, chao. Gonzalo, veo que vas llegando hace poquito. Te voy a asignar un grupo, ¿ya? Estaba en el 25. Me salí. Ah, te caíste. Ah, sí. 25, ya, entonces te mando para allá. Ya, profe. ¿Listo? Profe, ¿qué tenemos que hacer ahora? El laboratorio, sacar los datos, compartir, ya, y los 9 puntos que están en la pauta, es lo que hay que tratar de completar, ¿ya? Si tienen alguna duda, me van llamando. Vale, gracias. Ya. José Álvaro. ¿Están sin grupo o algo, no? Nosotros también somos del 25, profe. Pensamos que teníamos que salir a preguntar qué hacer. No, no, no. Tiene... Mandé al... Sí. ¿Pueden ingresar de nuevo al grupo, no? A ver. A ver si aquí. 425, claro. Se pasa que sí. Ya. No. Bueno, le comenté a Gonzalo que... Voy a intentarlo. Ah, no, ahí parece que entraron. Sí. No sé si José lo puedes hacer tú también. He hecho algo. Ah, ya, está a unir. Sí. Gracias. Ya. Ok. Ahí está la Fran. La Fran no tiene grupo, creo. O sea, de Arcaya. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oh, está ahí sin audio. Voy a... Te leo, Fran. ¿Estás por ahí, Fran? ¿Iturra? Ahí se conectó tu audio. ¿Veo que no tienes grupo? ¿O no? Ah, no, estabas en la sala 1. Ya, ok, me olvido. Ya. Voy para allá. Nadie. Fran, ¿te mando algún grupo particular? Me sigue hablando, profe. Oh. Ay, profe, me parece sí. Que no, porque estás en la sala 1. Sí, ya me conecté ya. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo estamos? Bien, o sea, estamos terminando ya de hacer la tabla. Tenemos ya los valores de casi todo. ¿Me llamaron por acá o no? Están trabajando. O yo sí. No escucho, que me parece que Javier está hablando. Sí, yo estoy hablando, pero no me escucho. Ah, espérame. Ahora sí. Creo que ya lo chequeé. Ahí, habla. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, parece que cuando sale grupo en grupo me desconecta el audio. Me desconecta el audio. Cuéntame. Tenemos ya las tablas. Hola, no había agachado. Por los datos. Perfecto. Ya, pues, entonces, una vez hecho eso, tienen que seguir los pasos del laboratorio. ¿Saben qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo de la escala celular? ¿A qué se refiere con eso? Ya. Sí, eso le queríamos preguntar. Ya, al hablar de una escala, en realidad lo que estamos hablando es como de una graduación. De algunos eventos que en este caso van a ser sus voces diciendo y de manera normal. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? El laboratorio es muy sencillo, o sea, ustedes ocupan la aplicación,
y ustedes van a ir diciendo y en tonos obviamente un poquito dispares, sonando un poco grave o sonando un poco agudo, y lo que van a hacer va a ser gradar o graduar sus y dichos de manera normal. Es decir, por ejemplo, no sé, Amanda dice la i con una frecuencia un poco más baja que lo dice Javiera, voy a poner un caso. Entonces ustedes las van a organizar de la menor a la mayor frecuencia, por ejemplo, y ustedes van a poner, como se dice, como un espectro, como el espectro de frecuencias que corresponde a cada una de sus voces, obviamente diciendo la letra I. ¿Se entiende? Pero es como, ¿solamente hacemos la escala con la I normal? ¿O cuando tratamos de decirlo más grave o más agudo? Ya, fíjate que en las instrucciones dice que tú tienes que decir I de manera aguda o I de manera grave, y en este caso se tienen que compartir sus, bueno, sus dos datos entre todos para determinar cuál es el I más alto y cuál es el I más bajo, y ese va a definir la cota superior y la cota inferior. ¿Cachai? Ya, sí. Entonces ustedes van a tener seis datos con I grave o I alta o I grave, y ustedes van a elegir la más alta de las tres y la más baja de las tres. Y eso define la cota superior e inferior. ¿Me siguen? O sea, sí, yo entiendo eso, pero después hay que hacer una escala igual con todo, con todas las frecuencias que tenemos, con los seis valores. Claro, porque después tú vas a tener, por ejemplo, la posibilidad de decir la I de manera natural, y ahí esa manera natural son tres espacios dentro de la escala, porque ustedes tienen la más alta y la más baja, y ustedes se van a clasificar, obviamente, diciendo la I de manera normal dentro de esa escala. Ah, ya. Ahí caché. ¿Se entiende? Sí. Bueno, de todas maneras, sigan las instrucciones, y si es que falta algo, ahí por último ustedes me declaran profesada de que en el punto no sé cuánto falta no sé qué cosa. ¿Está bien? Ya. Ya. Voy al grupo 19. Ya, ¿no? Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Hola, hola, perdón. Me retrasé un poco porque estaba en otro grupo. Cuéntenme, chiquillas, ¿cómo están? Bien, creo que se fue la Mónica, pero me dijo que tenía problemas del internet. Ya, ok. ¿Tenían alguna consulta? Sí, que por ejemplo, al momento de hacer la tabla, como que en el documento aparecía como la tabla, pero no entendemos cómo colocar como la parte de valor de la escala celular, como cómo se coloca. Ya, mira, en principio ustedes tienen que decir, van a medir, por así decirlo, cuál es el I más grave de todos los graves que ustedes puedan tener, porque ustedes van a tener dos, son dos, ¿cierto?, en este grupo. Sí, sí. Ya, el I más grave y el I más alto, obviamente dicho o hablado de manera diferente, por ejemplo, tú vas a decir un I, y ese es un I grave, y ese es un I más agudo, ¿cachai? Entonces, ustedes van a tener cuatro datos ahí, del muy grave y del muy agudo. Entonces, ¿qué es lo que ganamos ahí? Ustedes van a elegir el más grave de los dos que ustedes tienen y el más agudo de los dos que ustedes también van a tener. Eso define la cota superior y la cota inferior. ¿Cachai? Sí. Entonces, después de eso, tú vas a decir una I natural y la Mónica también, y van a clasificar sus voces dentro de esa escala superior e inferior. ¿Cachai? Ya. Pero no, aparecen como dos cosas, como frecuencia y al lado dice valor de la escala. Como, ¿y qué se coloca como? No entendí eso. Ya, ¿en qué sección? ¿En la parte de las instrucciones? Sí. Ya, porque dice frecuencia en hertz y valor en la escala celular, ¿cierto? Entonces sí. Tú puedes definir un 1, un 2, un 3, un 4. ¿Cachai? Depende, como ordenarlo. Claro, es solamente una ordenación. Porque si te fijas, el objetivo de esto es crear una escala de calibración. ¿Cachai? Ya. Yeah. Entonces ahí ustedes van a definir más o menos de qué se trata. Ya. Yeah. Y, profe, otra pregunta. ¿No podemos compartir pantalla? Sí. Como que sí. Ustedes no más podían, pero a la Mónica no la dejó y a mí tampoco. ¿En serio? ¿Ustedes deberían poder? A ver. Sí, aquí dice que pueden. No, dice como que está deshabilitado porque solamente usted puede compartir. Claro, pero era solamente en la sesión principal, porque aquí en principio deberían poder, en la sesión de grupos pequeños. Bueno, no puedo. ¿No puedes todavía? No. Qué
Qué raro. A ver, mira. Te voy a dar privilegios. A ver. Ahí. No sé si puedes ahí, Vanina. No. Nada, segura. Y abajo, ¿no dice compartir pantalla? O sea, me aparece el botón, pero dice como que está como deshabilitado esta función. No sé si la Mónica podrá, pero yo no pude. Ya, a ver, ahí creo que la cambié. Ah, sí, ya, ahí pude. Qué raro, ya. Voy a anotar esto la próxima vez porque parece que al actualizarlo creo que algo cambió. Ya, qué bueno que me comentaste porque en realidad yo estaba jurado de guata que podían compartir. Ya. No, pero ahora sí me dejo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, nos vemos entonces. Bueno, ya, gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén bien. Nos vemos. ¡Ay, profe! Profe, la estamos esperando. Hola, hola. ¿Están niñas? Hola. Perdón, que se me desconecta el audio cuando cambio de grupo en grupo, así que tengo que conectar y reconectar. ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Bien, estoy ¿cómo le va? Bien. Aquí estaba arreglando algo porque parece que no podían compartir pantalla, así que acabo de arreglar ese problemita. Ya, pero cuéntenme. ¿A qué se refiere con valor en la escala celular? Ya, cuando uno dice una escala, en este aspecto es cualquier escala, es como la escala Mercalli, por así decirlo. A ti te dicen 1, 2, 3, 4, 5, ¿cachai? Con número romano, y tú sabes que 1 es tal cosa, 2 es tal cosa, 3 es tal cosa, ¿cachai? Entonces aquí lo único que hay que hacer es nombrar piezas de la escala, ¿cachai? Es como que tú estás inventando tu propia escala y tú decides, no sé, pues voy a ponerle... Ya, voy a poner un caso. El valor en tu escala, el de la más grave, de la I más grave, va a ser un, no sé, un, ¿cómo se llama esto? Ya, un gigante. ¿Ya? Después, el más chiquitito va a ser un hobbit. Voy a poner un caso. No sé si han visto el señor Giovanni. Ya. Y todos los intermedios van a ser enanos, hombres, elfos y lo que sea. ¿Cachai? Entonces tú le pones el nombre a la escala. Y ese valor va a representar cierta frecuencia, ¿cachai? Porque el objetivo de este laboratorio es calibrar, ¿cachai? Entonces tú vas a hacer una organización de cosas, o una organización de frecuencias que van a representar un valor en tu escala. ¿Cachai? Sí, sí. Es como lo de las notas, ¿no? Que decía al principio en la Exactamente. Exactamente, es un espectro, ¿cachai? Es un espectro de frecuencias que tú vas a nombrar de cierta manera porque obviamente tú estás creando tu propia escala, ¿cachai? Ya, yeah, gracias. Ya, perfecto. Ya, me voy al grupo 7 que me están llamando. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a usted. Más grave y la más aguda, yo creo que por el chat. ¿Qué tal, chiquillas, chiquillas? ¿Cómo están? Perdón, estaba atendiendo a otro grupo. Ya, cuéntenme, ¿qué inquietud tienen? Hola, profe. ¿Qué tal, Josefa? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien. Aquí, esperando su duda, pues. Es con la tabla, profe. Ya. Veo que es la misma de todo el mundo. Veo que les llama la atención el tema de la escala circular, ¿o no? Es que sale una tablita en el PDF y dice vocal I máximamente grave. ¿Ese ya es un promedio de las más graves o el que hizo la nota más grave? Ya. En este caso, mira, si te fijas, dice... A ver, mira, la frecuencia personal asociada al pronunciar la vocal I del modo más grave posible. Ya, con estos datos debes crear una nueva escala de modo que el valor mínimo sea la mínima frecuencia del grupo. O sea, si ustedes son tres... El I más grave que haya sonado, dependiendo obviamente de la medición o lo que hayan medido de frecuencia, ese va a definir el más bajo. ¿Cachai? De las tres personas acá, el que diga más bajo, ese define la cota inferior. Y de ustedes tres, cuando tengan los tres valores,
obviamente aquí, como dice la, ¿cómo se llama esto? Las instrucciones, en realidad no es el promedio, sino que tienes que elegir el mínimo y el máximo de ustedes tres. Eso define los topes de su escala. ¿Se entiende? ¿O todavía no? ¿Sí? Ya. ¿Y eso? ¿Eso? ¿En serio? ¿Sí? Y después ponerlo por cada... Ah, pero la normal. Exactamente. La normal de cada uno. Exacto. Porque la gracia de aquí es caracterizar. Caracterizar quiere decir dar las características, en este caso del grupo. ¿Cachai? Entonces, ustedes tienen que ir graduándose. Uno, dos y tres, ¿cachai? O no sé, pues, como ustedes quieran nombrarlo. Ustedes le ponen el nombre a su escala. Por así decirlo. O el valor. ¿Pero la escala tiene que tener solo el valor máximo y el mínimo o tenemos que ir poniendo como valores intermedios? Depende de lo que midan, porque cuando ustedes se ordenen, voy a poner un caso, tú Thaís a lo mejor tienes una voz más aguda y entonces tenés una I muy bajito, pero no es la mínima, ¿cachai? Entonces vas a estar en el, voy a ponerlo así, si las frecuencias están desde la más aguda hasta la más grave, arriba, entonces tú vas a estar muy abajito en esta tablita, por así decirlo, ¿cachai? Y de ahí sería a lo mejor la Josefa y de ahí viene Gustavo, arriba, hacia arriba, de manera normal. ¿Cachai? Y entonces ustedes tres estarían organizados dentro de esta escala que es superior. ¿Cachai? Tenemos que posicionarnos dentro de la escala entonces. Exacto. Ah, ya. Yeah. Ahora sí, ahora sí se entiende. Sí. Y eso es todo, sí, es un laboratorio muy sencillo. ¿Ya? Esto se trata de caracterizar y crear su propia escala. Eso es todo. Está más fácil que el otro. Sí, este es muy sencillo. No, me huele a que ahí tiene trampa. Bueno, mira, siempre las trampas están asociadas a análisis. Así que mientras el análisis sea bueno, no hay problema. Ya, profe. Muchas gracias. Gracias, ya. Profe. Me voy al grupo 8. Nos vemos. Nos vemos. Uy. Ah, profe. Hola, profe. Ya. ¿Profe? Oh. Me desconecté el audio. Perdón. Ya, ahí sí. ¿Cómo están? Ya. Bien. ¿Todo bien? Ya, cuéntenme, sí. ¿Cuál es su inquietud? Es que cuando nos metemos a la app y nos metemos al detector de tono, ¿ya? Nos sale la frecuencia, pero cuando lo ponemos, o sea, frecuencia, el hertz, pero cuando lo ponemos en la gráfica no nos sale nada. Entonces no sabemos cómo tomar los tonos. A ver. ¿En qué parte están haciendo clic? O... No, no es sound intensity. Detector de tono, ¿cierto? Sí. Ahí estoy. Ya, perfecto. ¿Y no le sale nada? No, sí nos sale, pero la lectura digital es como muy momentánea, entonces como que no la podemos ver. Y cuando nos vamos a la parte de gráfica, primero que todo, no se nos hace ninguna gráfica, y segundo, cuando intentamos grabar, como que no se nos graba nada. Ah, entiendo. Ya, miren, voy a intentar algo, ¿eh? No estoy seguro si puedo hacerlo, pero... A ver. Voy a intentarlo. Espero no caerme. Ah, se ve. Es mi celular. Sí. ¿Lo ven, cierto? Ya, bueno, aquí estoy en Tone Detector. ¿Ya? Entonces, cuando yo pongo Start, esta cuestión detecta las cosas que yo estoy diciendo. Ustedes ven lo mismo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, el objetivo aquí es que ustedes puedan decir I o I de manera aguda o la manera más aguda posible y la manera más grave posible para poder determinar entre ustedes quién tiene el I más agudo o el I más grave. Eso define la cota superior y la cota inferior. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Sí. Sí, sí.
Ya, y obviamente como el objetivo de este laboratorio es armar una escala, ustedes van a caracterizar sus I, dicho de manera normal, obviamente teniendo como cota superior el más agudo de todos los IES y la cota inferior el más grave de todos los IES. Y ahí ustedes después se van a poner entre medio en su escala personal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Cuando ustedes dicen I, tienen que tratar de mantenerlo lo más estable posible. ¿Ya? Ahora, obviamente eso va a ser complicado porque la voz tiene un montón de armónicos. De hecho, como ustedes pueden ver, esta cuestión va para todos lados. Entonces, tienen que tratar de mantenerlo más o menos. Ejemplo, y... ya, yo creo que es del orden de 175 Hz, por ejemplo, mi I. ¿Cachai? Y ese valor lo anotan y ustedes se lo comparten. ¿Cachai? Porque ahí está medido en Hz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes saben que, por ejemplo, más agudo implica mayor frecuencia, por ende más Hz, o no? ¿O no lo sabían? Sí. Sí. Ya, sí. Eso es importante. Entonces, teniendo ese conocimiento ya más o menos previo, entonces ustedes ya pueden armar una escala. ¿Cachai? Y creo que eso es todo. No sé si tienen alguna otra consulta. No, creo que ninguna hasta el momento. Ya, perfecto. Bueno, por cualquier cosita, vamos a estar atentos con la Cata. ¿Ya? Ya, voy al grupo 20. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Hola, profe. Sabía que había gente por aquí. Profe, tengo una pregunta sobre una pregunta que hicieron en la prueba 1. ¿Ya? Era respecto a que daban dos situaciones, que una era la multiplicación de dos vectores y la otra era un plano que daban. ¿Ya? Y habían dos afirmaciones que a mí me sonaron raro, que era uno, que la partícula percibía rapidez y otra que percibía aceleración. Pero en el plano solamente se mostraba la posición de la partícula, nunca daban el tiempo. Entonces, ¿cómo se puede sacar la aceleración sin el tiempo? Ya, mira. Vamos a ver eso cuando tengamos que ver el tema de la prueba. Pero sí se puede, ¿ya? Oye, a todo esto, quiero preguntarles algo, además de eso, José. ¿Ya terminaron el laboratorio o no? Sí. ¿En serio? ¿Cómo son tanto? Ya. Profe, yo no. De hecho, recién llegué porque queríamos preguntarle una duda, pero no sabíamos cómo llamarlo. Ya, no llegué. Claro. ¿Y eso fue hace mucho? ¿Qué grupo está ahí? Se me olvidó. El 12. ¿No? 12. ¿Fue hace 3 minutos? Ah, ya, fue hace no tanto, porque me están llamando aquí del, sí, del 18 y del 20. Ya, pero cuéntame. Teníamos dudas sobre cómo colocar la escala del celular en esa tabla que nos piden en el laboratorio. Ya, ok. Hay que colocar la frecuencia y al lado datos del celular. ¿Qué datos se colocan? Ya, pero mira, fíjate que cuando dice el valor en la escala de celular, en realidad tú puedes mostrar la escala que sale ahí, que es como una... A ver. La gráfica, ¿no? No necesariamente, porque de hecho sale un valor que es como una D, una F, ¿cachai? Lo que tú... No sé si se nota, pero esas son las escalas musicales, por así decirlo. Ah, ya. Es un sí. Do, un Re, un Mi. Ya, tú puedes optar por eso, ¿eh? Pero dice, fíjate, la instrucción dice, con estos datos se debe crear una nueva escala que denominaremos celular, de modo que el valor mínimo sea la mínima frecuencia del grupo, mientras que el valor máximo sea la máxima frecuencia del grupo. Entonces, en estricto rigor, de lo que yo leo acá, en realidad tú tienes que crear la escala. ¿Cachai? Podría ponerle, no sé, pues, Juanita, Pepito y no sé qué, a cada uno de los elementos, pero eso como está rotulado, Juanita, Pepito, lo que sea, representa cierta frecuencia en tu escala. Claro. ¿Cachai? Entonces, lo interesante aquí es que puedan crear una escala por su cuenta y de ahí, en base a eso, obviamente organizar. Pero no es nada más que eso. Ya, entonces le puedo poner cualquier número, o sea, cualquier nombre, y eso va a representar la frecuencia. Claro, es como una escala de Mercalli, por así decirlo. Lo nombras con números romanos, no sé, ahí ustedes verán, claro, la determinación. A lo mejor poder hacer algo intuitivo para poder saber quién es quién, no sé. Ahí ustedes verán en términos de ingenio. Ah, ya.
Ya, gracias. ¿Ya? No hay de. Ah, y lo de la frecuencia también, pues se toma con el dato que sale, donde sale el tono, ¿cierto? Claro, claro. Ese dato va a fluctuar un poquito, sí, porque es difícil mantener una nota así fija. Pero sí, ya. Ese es el dato. Ya, ya, eso era. Entonces la gráfica no se ocupa. No, no, en este caso no es necesario. Ya, ya, muchas gracias, profe. Ya, ok. Ya, Francisco. Profe. Maestro, sí. Dígame. ¿Qué? Oh, se cortó. Ahí, ahí sí. Sí. Porque le había preguntado qué se tenía que hacer en este rato, porque al menos con el grupo de nosotros no. Como que nos organizamos nomás, hicimos un grupo, no. Dijimos cuándo nos íbamos a conectar y todo eso. Ya, se organizaron ahí como para poder trabajar. Sí, sí. ¿Ya? Mira, si bien no hay problema, porque si ya están ok y saben lo que hay que hacer y no tienen ninguna inquietud, ahí ya pueden retirarse, porque obviamente ya estamos conversando esto. ¿No tienen ninguna inquietud? ¿O nos damos un tiempito hasta que puedan conversarlo más o menos bien y aprovechar un poco la instancia? Tú me dices. O sea, pero cualquier duda, igual nosotros le pueden mandar algún correo, preguntar. No, sé, no, claro, claro, siempre, siempre está abierto, pero la idea es aprovechar la instancia como presencial. Ya, gracias. ¿Sí? Profe, una consulta, si nosotros hicimos ya relleno de la frecuencia, la tabla, etcétera, ¿qué hacemos? Pueden empezar a compartir el tema del informe, o empezar a armarlo, ¿ya? Vale. Vale, vale, vale. Ya, me voy al grupo 27 que me están llamando. Profe, ¿me metería al grupo 25? Ah, no, no se puede entrar. No puedo entrar. Ah, perfecto, ya. Ok, Gonzalo. Lo único que me sale como para grabar es la intensidad. Hola, hola. Decibeles. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo estamos? Cuéntame, veo que tienen alguna duda. Bien, sí. Bien. Aquí estamos, todo bien. Cuénteme, ¿cuál es la inquietud? Profe, sobre la tabla donde tenemos que poner la frecuencia de cada uno, por ejemplo. Ya. Y también sale el valor en la escala celular. Ya. Ya, en el apartado de valor en la escala celular y en la parte de vocal I pronunciada normalmente por el integrante 1, 2 y 3. Ya. Tenemos que elegir algo ahí, poner algo en ese apartado de valor en la escala celular. No, nada así como seleccionarlo, porque el valor en la escala celular en realidad es una invención de ustedes. De hecho, si se fijan, dice la instrucción, con esos datos en el punto 6, con esos datos se debe crear una nueva escala que denominaremos celular, de modo que el valor mínimo sea la mínima frecuencia del grupo, mientras que el valor máximo sea la máxima frecuencia del grupo. Es decir, en palabras sencillas, ustedes la arman. Ah, entonces es como una tabla aparte, solo del valor en la escala celular. Claro, porque si te fijas, el objetivo de este laboratorio, dice arribita, bueno, el título, crear una escala de calibración. ¿Cachai? Entonces ustedes la inventan. Ahora, obviamente el nombre que ustedes quieran, ojalá que sea coherente con lo que van a medir, no sé, no tengo idea, a lo mejor no, en medio fome esto es lo que voy a decir, pero le ponen 1, 2, 3, 4, 5, o no sé, pues, si es que quieren hablar del Señor de los Anillos, no sé, pues le ponen Hobbit, Enano, Elfo y Ent, no sé, por decirlo de algún modo. Ya, pero ustedes verán cómo lo organizan, la cuestión es que ustedes puedan crear una escala que de alguna manera tenga coherencia con el sonido. Profe, pero no entiendo, ¿cómo creamos la escala y después dice como el valor dentro de esa escala? No, sigo sin entender claro, eso. El valor de esa escala es el nombre que te acabo de dar, pero ese valor tiene una frecuencia asociada en hertz, por decirte un caso. Supongamos que la más aguda de todas la nombraron Hobbit, por decirle algo, ¿cachai? Y esa frecuencia equivale a, no sé, 180 hertz. ¿Cachai? Entonces, ese nombre tiene asociado 180 Hz. Tú inventaste una escala que tiene un nombre distinto a todas las que tú conoces porque la estás creando, ¿cachai? Y tiene asociada una frecuencia tanto, y esa frecuencia tiene asociada la letra I, por así decirlo, más aguda que ustedes pudieron medir. Es como que se pone como un nombre ahí. Claro. Ustedes definen no como un número.
O sea, si lo quieres como un número, sí. Pero ustedes la crean. Ya. Yeah. Gracias, profe. Ya. No hay gracias. De qué. Cata. Profe. Oh, dígame. Perdón. Disculpe, yo tengo otra pregunta. Ya. Resulta que en el grupo del WhatsApp anda mucho diciendo que le dan un archivo la medición. No sé. Se supone que nosotros solo tenemos que sacar la frecuencia, o sea, como un valor fijo. Sí, sí, es solo eso. Bueno, más o menos fijo, porque acuérdate que es difícil medirse la hoja así más o menos estable. Pero sí. Ya, entonces, ¿cómo es que algunos dicen que le da un archivo, no sé, CSV? CSV, bueno, a lo mejor a lo mejor lo están compartiendo ahí entre ellos, por los datos que han sacado, pero no... Que no entiendo por qué no sale nada para descargar cuando uno hace la medición. No, no, nada. Bueno, tú podrías grabarlo, pero en realidad no es necesario, porque basta con una impresión a lo mejor. Mira, depende obviamente de la precisión que tú quieras, pero si tú grabas los datos que estás tomando, obviamente el celular te va a ir fluctuando un poco la frecuencia, ¿cachai? Mm. Entonces, bueno, para algunos celulares tengo entendido que se puede hacer eso, ¿eh? Pero cuando tú estás grabando esto, bueno, lo voy a poner aquí. Oh, se me cayó la aplicación. Ya no es tan buena. No, el mío no puede, ¿cachai? Entonces, cuando tú estás grabando, esta cuestión te permite descargar un archivo CSV donde están los datos de frecuencia que van sonando en el rato en que dejaste grabando, ¿cachai? Y me imagino que alguno de esos grupos está tomando como el valor promedio, por así decirlo, o el máximo, ¿cachai? Para hacerlo de repente hasta más preciso. Pero eso, por lo menos de lo que yo veo en las instrucciones, no es necesario tenerlo, porque obviamente no se solicita, ¿cachai? No se solicita ningún archivo CSV ni nada, ¿cachai? Ya. Yeah. Ya, vale, profe. Ya, así que creo que ahí con eso estamos. Sí, gracias, profe. Ya. Gracias. No hay de qué. Ya. ¿Cata Ramírez? Cata, oye, perdón que les interrumpa, chiquillos, chiquillas, pero Cata, te quería pedir si es que puedes ir al grupo o 18 o 20, tú elige. ¿Cuál? Ya, voy al 18. Ya, yo voy al 20. Ya. Ya. Nos vemos de ahí. Chao, chao. ¿Por qué aparece en el otro lado? Chiquillos, chiquillas, ¿están por ahí o no? Ah, no, desaparecieron. Hola, hola. Hola, profe. Hola, profe. Me llamaron por aquí, ¿qué tal? Hola, profe. Sí. ¿Bien usted? Bien, ¿Estamos? Bien. Cuéntenme. Estamos un poco complicados con el tema de eso de la escala celular, algo así decía. Ya. No okay. Entendemos mucho cómo abordar ese tema. Ya. Acuérdense que el objetivo de este laboratorio es crear una escala. ¿Cachai? Entonces, en estricto rigor, porque fíjate en el título del laboratorio que dice creación de una escala de calibración. Entonces, en estricto rigor, lo que ustedes están haciendo ahí cuando dice valor en la escala celular es que ustedes van a crear un nombre para ese sector en donde tienen la frecuencia tanto. ¿Cachai? Entonces, si le quieren poner la escala Pepito, no sé, Pepito 1, Pepito 2, Pepito 3, Pepito 4, Pepito 5, entonces cada uno va a corresponder a una cierta frecuencia, ¿cachai? Pero ustedes crearon esa escala. ¿Y eso en base a los datos que recopilamos en la aplicación? Exactamente. ¿Cachai? Yeah. Que son el más grave de todos ustedes, la I más grave de todos ustedes, la I más aguda de todos ustedes, y después ustedes se clasifican entre medio. Ya. ¿Cachai? Sí. ¿Eso entonces? ¿Y eso cómo lo tendríamos que poner? ¿Como una tabla? Claro, es la misma tabla que sale ahí prácticamente, porque la tabla es la escala. ¿Cachai? Mm. Y eso todo es un laboratorio muy sencillo. Si el tema está, miren, lo que yo les sugiero es que traten de ver más o menos qué niveles de errores pueden tener. Identifiquen siempre los errores. Cada vez que tengan que describir algún laboratorio, algún informe, ¿ya?
busquen siempre las partes donde falla todo esto. Siempre traten de falsear las cosas. ¿Cachai? Entonces, si la cuestión no mide muy bien, a lo mejor el detector es medio inestable, no sé, cosas por el estilo, ahí ustedes deberían declararlo. ¿Cachai? Bueno. Sí. Ya, profe. Ya. Perfecto. Ok, me voy al grupo. Gracias, 25. Profe. Gracias. Nos vemos. Gracias. Que estén muy bien. Éxito. Chao. Chao, chao. Hola, profe. Tío, ¿cómo estamos? Al menos yo un poco confundido. No sé bien qué hay que hacer. Ya, perfecto. Pero tomaste la lectura ya más o menos de la información y tienen más o menos un background aquí como para poder conversar, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, tienen claro que tienen que medirse su frecuencia diciendo la letra I, aguda o grave, ¿correcto? Sí, sí. Ya. Y en base a eso, ustedes van a decir quién es el que tiene la I más aguda y ese va a definir la cota superior, y quién tiene la I más grave de ustedes dos y eso va a definir la cota inferior. Después de eso, ustedes van a clasificar su forma de decir I o la frecuencia que midan cuando tengan una I de manera natural. Y entonces va a estar entre medio de ese rango, ¿correcto? Sí. Y eso es todo lo que hay que hacer. O sea, el valor en escala celular. Ya. Fíjate que en las instrucciones dice, en el punto 6, con estos datos se debe crear una nueva escala que denominaremos celular. De modo que el valor mínimo sea la mínima frecuencia del grupo, mientras que el valor máximo sea la máxima frecuencia del grupo. Es decir, ustedes inventan esta escala. ¿Cachai? Entonces, si le queréis poner la escala Bulbasaur con Charmander y no sé qué cosa, y el Pikachu, ya. Uh-huh. Bulbasaur está el más grueso, o sea, el más grave. No sé, ya voy a ponerle un caso. Charizard es el más agudo y el Pikachu está ahí entre medio, por así decirlo. Y ahí no importa. Son nombres que están asociados a una frecuencia. ¿Cachai? Lo que importa es que ustedes cumplieron el objetivo con crear esa escala. Obviamente, además de ser creativos, ojalá que pueda ser una escala relativamente útil. ¿Cachai? Cosa que yo sepa, no sé, Pikachu. Ah, entonces debe ser una escala, no sé, debe ser una frecuencia chica. Voy a poner un caso, no sé, lo que sea, un Diglett o cualquier cosa. Ya, ustedes verán. O sea, tenemos que poner un nombre. Exacto. Okay. El valor de la escala celular lo ponen ustedes. Otra cosa, referente al informe, ¿qué es exactamente lo que hay que hacer? Porque solamente tenemos esa información. Ya, el tema está en cómo obtuvieron esa información. ¿Cachai? Eso de alguna manera es lo más valioso, porque fíjate que en el detector es realmente muy difícil mantenerlo como fijo. Entonces, cuando tú decís y la cuestión te marca para todos lados, ahora, no están para todos lados porque está dentro de un cierto rango. Claramente teniendo eso, ya tienes análisis, porque esa cuestión no es certera. Y al no ser certero, tiene errores, y al tener errores, ustedes tienen análisis. Ah, ok. Entonces, básicamente es un informe de que nosotros creamos una escala y el cómo la creamos con los datos correspondientes. Y qué tan buena es pensando en términos de los errores, ¿cachai? O qué tan fiel, por así decirlo. Ah, claro, qué tan... ¿Y el objetivo sería así como aprender a usar, aprender a hacer tablas o qué? No, en este caso el objetivo es crear la escala de calibración, ¿cachai? Uh-huh. O sea, aquí ustedes arman esta escala y ustedes describen que esta escala vale para tal o cual rango, por así decirlo. Que eso también es algo importante, porque obviamente en el ultrasonido esta cuestión no va a funcionar. ¿Cachai? Entonces, son temas para discutir. Es un laboratorio muy sencillo, y acuérdense que esto es acorde más o menos a la ponderación que entregan el curso, que no es tanto tampoco, ¿cachai? Así que no esperen tanta complicación. Más encima, pensando en el contexto, claramente no puede ser tan complejo. ¿Cachai? Ya. Yeah. Ya. ¿Hay alguna duda más? Por mi parte, no. ¿No? Parece que no. Ya, me voy al grupo 1 entonces, porque me están llamando. Gracias. Nos vemos. Gracias. Uy, llegó el paso Valdés. Bueno, bro. Me acabo de meter aquí y ya me están llamando a Rubén. ¿Qué tal, chiquillas? ¿Cómo están? Bien, bien. Profe. Bien. Qué bueno. Ya, cuéntenme. ¿Cuál es su duda? Es que lo que pasa es que aquí, bueno, estábamos dialogando sobre el tema de la escala que tenemos que hacer. Yeah. Y se ponen prácticamente las 6 notas, o sea, las 6 frecuencias que nos dan, y esa va a ser nuestra escala de 6, ¿no es cierto? Ya, ok. A ver, sería superior, inferior, 3.
Yo creo que son 5, ¿eh? Porque de hecho ustedes, mira, vas a definir la cota superior y la cota inferior como el más agudo y el más grave de ustedes 3. ¿Cierto? Ajá. Sí, sí. Y después los I, dichos de manera normal, de ustedes 3. O sea, tenemos 3 puntos intermedios, sea cuales sean. ¿Cachai? Entonces yo tengo ahí 3 más 2 son 5. 5 puntos. Sí, son 5, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ya. Perfecto. Pero eso. Es que yo había entendido como de otra manera, que claro, puede estar mala, pero yo decía así como, ya, tenemos el dato más alto que nos dio, el más agudo. ¿Ya? Lo colocamos como la cota superior, dijo usted. Ya, y el más grave, el mínimo. Y eso, no sé, dividirlo en 10. Pero, y después ignorar el resto de los datos, como para hacer nuestra propia escala en base al máximo y al mínimo. Ya. Hay que utilizar los datos que tenemos. Mira, de lo que en principio declara el laboratorio, mira, podría ser así. A mí por lo menos me gustan las cuestiones como medio sofisticadas, pero pensando en términos de las ponderaciones de estos laboratorios, que son también pequeñas, tienen que pensar relativamente sencillo, que hay en algo que se pueda hacer dentro de la jornada y además que no les tome más de una semana el redactar, porque ustedes tienen más cosas que hacer. Entonces, mi consejo es que pienses sencillo, pero hasta cierto punto, porque obviamente para poder medir las frecuencias de ustedes, ustedes van a notar que este sensor como que fluctúa, ¿cachai? No se mantiene fijo. Entonces ahí, cuando tú ya tienes eso, claramente ya tenías una forma de análisis. Porque cuando tú no tienes precisión en los datos, obviamente hay algo que discutir. ¿Cómo lo haces para calibrar eso decentemente? O si es que no se puede, de alguna manera saber cómo se podría llegar a hacer. ¿Cachai? Ahí hay mucha discusión. Entonces, si es que hay que hacer un informe de algo, es de eso. ¿Sí? Construir la escala y el qué tan efectiva es o qué tan válida. O sea, todos deberíamos llegar como a un valor máximo relativamente parecido. No necesariamente, ¿eh? Porque de hecho aquí hay gente que tiene voces realmente graves y hay algunas realmente agudas. Pero no, bueno, por lo menos... Justamente un dato nos dio bien distinto. No, me imagino. Y eso es bueno, porque su escala probablemente vaya a ser amplia. ¿Cachai? Entonces, ahí tenemos que entrar a discutir como por qué varían... Exacto. Y, o por ejemplo, el grado de aplicabilidad de su escala. ¿Cachai? Porque, bueno, como le comentaba a otro grupo, claramente su escala no va a funcionar para los ultrasonidos. ¿Cachai? O sea, un murciélago no lo va a poder caracterizar con esta escala. Ah, claro. ¿Cachai? Entonces, esos son elementos de discusión. Y eso obviamente se habla dentro de los informes. ¿Cachai? Ya. Eso era, profe. Ya. Ah, pero profe, ¿no influiría que uno así, como yo soy mujer y ellos son hombres también? ¿También hay que poner eso o no? Comentario machista, no. No. O sea, pueden ponerlo y de alguna manera, pero el problema está en que tú eres solamente una mujer en un universo de 3. Entonces, no podría como generalizar demasiado el juicio, a no ser que quisieras compartir algunos resultados con otros grupos, por así decirlo, ¿cachai? Que igual sería interesante, pero insisto en el tema de las ponderaciones que uno tiene en estos ramos, que más allá de lo complicado que uno lo puede hacer, que lo puede hacer infinitamente complicado. Piensa en sencillo, porque de alguna manera tampoco se quiere generar un estrés extra, ¿cachai? Entonces, si bien lo voy a hacer, yo diría, mira, tómalo como un opcional, solo si te queda tiempo. ¿Cachai? Si es que queréis ver esas diferencias. Oye, profe, como un anexo, ¿sí? Como estos laboratorios como que no... Como que son muy básicos, ¿no? En el sentido de que no nos pide hacer como... En realidad es una experimentación que nos demoramos... ¿Un minuto? Y... Sí, porque el problema en este caso... Es complicado, fíjense. Va a ser un informe largo, relativamente largo, con tan poca información. Sí, porque si tienes mentalizado que un informe largo es un informe bueno, claro que es un problema. No. pero de todas maneras, mira... Podríamos hacer un informe súper largo, pero que redunde todo el rato y... Mira, yo... Pucha, aquí quizá no tenemos como opiniones dispares, obviamente aquí como que rozamos un poco las impresiones personales, pero yo soy de la idea de que ustedes pueden hacer un informe realmente acabado de algo que hacen realmente muy bien. Es decir, si tú puedes, por ejemplo, caracterizar completamente el tono de una persona, que eso va a ser súper difícil, súper difícil, o sea, tú vas a decir, ya, no sé, pues, ya, Diego... Ya, yo dije la I grave y me dio, no sé, pues 160 Hz, y dije la I aguda y me dio 180, voy a poner un caso. Ya, pero ¿y qué tan verdad es tu 180?
¿cómo de alguna manera yo sé realmente que son 180? Porque yo te escuché grabarte y yo veía 180, 175, 190 y algo, 100 no sé. Y el que más se quedó más o menos fue el 180. ¿Cómo yo podría caracterizar eso de mejor manera? ¿Cachai? Entonces ahí tenéis toda una discusión. Hay muchas variables. Claro, por eso te digo. Entonces tú me decís, ya, ok, la medición puede durar un minuto. Ya, ahí hay que tener cuidado. Porque si de alguna manera la precisión que se te exige es alta, tú puedes hacer un informe tremendo respecto a esa aplicación. ¿Cachai? Y tendría que ir a buscar la bibliografía del quien creó el software, porque esta cuestión uno la está creyendo porque sí nomás, ¿cachai? Entonces tendrías que ir a ver cuál es el detector que ocuparon, cuál es la marca del detector, cuál es la caracterización, para tener toda la información de por medio, y te puedo asegurar que eso es un trabajo de por lo menos 20 planos. Por lo bajo, ¿cachai? Entonces tienen que sopesar. Por eso les digo que con cuidado. Si quieren agregar un poco más de análisis, ya, fantástico, pero ríjanse a los estándares. ¿Cachai? ¿Aquí no se escucha, profe? Oh, ¿no me escuché? ¿En serio? ¿Ahí sí? No, ahí sí. Ya, que puede ser que se me haya cortado un poco el internet. Bueno, la cuestión es que pueden hacer el informe más complicado de la Tierra, y sí, tienen material para hacerlo, aunque no lo crean. Sí tienen. A pesar de que el instrumento puede decirles el dato, no sé, en cinco minutos, no, realmente tienen algo como para poder mirar. Si es que quieren mirar con detalle, sí, van a tener un informe del orden de 20 planas. Pero la pauta dice clarito, ya. ¿Cumplen con los 10 elementos solicitados? Sí, no, ya, tanto. ¿Tienen el abstract en inglés? Tanto. ¿Cumple el objetivo de la actividad? Check, ¿cachai? Entonces, si es que ustedes quieren agregar algo distinto como para poder sumar como a su trabajo o a su expectativa personal, fantástico. Pero manténganse bajo ciertos parámetros, ¿ya? Y los parámetros en este caso son la rúbrica, ¿ya? Sí, no, en todo caso pondera súper poco de nota los laboratorios. Por eso les digo que yo podría haber solicitado a lo mejor, no sé, más ponderación, pero más ponderación implica mayor complejidad. ¿Cachai? Sí. Sí, de hecho, a nosotros igual nos pasaba lo mismo, que cuando nosotros vimos el primer informe, comentábamos acá, porque nosotros, bueno, en el caso de nosotros, yo sí he hecho investigación científica en el colegio, con todo el procedimiento científico. Claro. Y nosotros decíamos, oh, pero es que vamos a tener que empezar a meter cosas que no van aquí en la conclusión. Y nosotros decíamos, ya, bueno, es lo que nos están pidiendo, no podemos hacer otra cosa. Sí, okay, no, tenemos que acotar a la rúbrica nomás. Claro, no, miren, si no se dice es porque derechamente no se evalúa. Entonces ya van a tener tiempo para poder hacer cosas un poco más violentas académicamente, pero de momento, miren, con todo el contexto y toda esta cuestión, nosotros decidimos mejor medir bien antes que medir cuestiones que realmente casi son inmanejables, ¿cachai? Uh-huh. Así que eso, no sé si tienen alguna otra inquietud. No, está bien. ¿Todo bien? Sí, ya. Sí. Unos 5 minutitos más ya, porque de ahí vamos a volver para poder compartir algunas impresiones en conjunto, ¿vale? Ya, gracias. Nos vemos, que estén bien, éxito. Yeah. Perdón. Me demoré mucho, me preguntaron muchas cosas. Oh, ya me están llamando el otro grupo. Hola, profe. Hola. Bien. ¿Dudas, consultas? Perdón. Hola de nuevo. Hola. Hoy tenemos una consulta. Dígame. Es que se supone que tenemos que crear una escala, ¿cierto? Una ¿sí? escala con las frecuencias. Ya. Le queríamos preguntar si ese valor de la escala tenía que ser necesariamente como numérico. ¿O puede ser otra cosa? No, ¿puedo asociarle, por ejemplo? Es que estamos pensando asociarle colores, por ejemplo. Sí, me parece bien. Sí. Entonces, esa era nuestra pregunta. De hecho, la instrucción dice clarito, crear una escala. Así que ustedes la inventan. Yo me aferro a lo que dicen. Ya. Ah, estamos en otro lado. Es que no sabía, es que como dice en la tabla, valor, uno piensa que necesariamente tiene que ser como numérico. O graduado. Sí, pero eso es si es que ustedes de alguna manera lo deciden así. ¿Ya? Así que yo voy a dar ahora, por ejemplo, ya, no más de, miren, 5 minutos yo creo que está bien, pero de hecho menos. 3 minutitos más y volvemos a la parte inicial para poder compartir todo y de alguna manera ponernos de acuerdo. ¿Ya? Bueno, profe. Gracias. Ya, profe, okay. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós, Sin. Y era como en no sé dónde. Era ¡ahí como está el profe! ¡Profe! ¡Oye! ¡Profe!
Llegó por fin. Perdón. Oli, perdón. Sí. Alta demanda, así que... Sí, espérame. Hola, profe. Sí, sí, ¿cómo está, Anaís? Bien, ¿y usted? Bien, pues aquí estamos atendiendo dudas del laboratorio. Por fin estamos? Llevamos como 15 minutos. Sí, sí sé, pero han preguntado infinidades, así que creo que vamos a llamarnos a todos juntos para ponernos de acuerdo con algunas cosas. Sí, porque hay muchas dudas. Sí. Ya, cuéntenme. La primera duda. En la tabla esa que aparece en la guía, dice frecuencia Hertz y el otro dice valor en la escala celular. ¿Qué diferencia tiene? Ya. Voy a mandar un mensaje para todos. Dame un segundo. Bueno. Ya, 3 minutos. Ya. Mira, dentro de las instrucciones dice, voy a leer literal, en el punto 6 dice, con esos datos, con los que ya se compartieron, se debe crear una nueva escala que denominaremos celular, de modo que el valor mínimo sea la mínima frecuencia del grupo, mientras que el valor máximo sea la máxima frecuencia del grupo. Mira, cuando dice valor, uno puede determinar qué número o qué nombre le pone esta escala. ¿Cachai? Podría ser como una especie de escala Mercalli, en donde tú dices, no sé, vos, no sé, 1 con romano, o 2 con romano, 3 con romano, lo que sea. ¿Cachai? Y eso representa, por ejemplo, un grado de destrucción, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este laboratorio? El objetivo del laboratorio es crear la escala nomás. ¿Cachai? Entonces, en el momento en que ustedes le ponen nombre, eso ya es crear la escala. El verdadero problema va a estar en el cómo ustedes miden con precisión o con algo de precisión las frecuencias que van a declarar. ¿Cachai? Porque ese es el punto importante, porque si te fijas, uno dice, pero ¿y cómo voy a discutir esto? Porque son datos súper sencillos. Pero si ustedes se ponen a hilar más fino, lo más probable es que, por ejemplo, cuando ustedes digan, ya, mi más agudo es, no sé, 170 Hz. Ya, pero ¿estáis segura que son 170 Hz así pegado? ¿O si son 170 más menos algo? Porque en realidad esta cuestión siempre estaba como vibrando. ¿Cachai? Ya. Yeah. Entonces, ahí ustedes tienen un montón de discusión. ¿Cachai? Porque eso se trata de calibrar su escala, por así decirlo. Y bueno, algo extra que también les puedo compartir, que claramente también deberían mencionar en qué rango de frecuencias esta escala de ustedes es aplicable, porque claramente no va a funcionar para los infrasonidos o para los ultrasonidos. ¿Cachai? Ah, ya, ¿en qué rango se refiere? Así como a los sonidos que podemos escuchar o emitir. Por ejemplo, ahí les estoy dando ideas para poder discutir dentro de su relato, ¿cachai? Porque obviamente no va a servir para todos los casos. ¿Cachai? ¿Y se puede sacar un promedio de la frecuencia según nuestra I? Claro, claro. Ahora, acuérdense de eso, que si van a elegir un promedio, la pregunta es ¿por qué? Y eso de alguna manera se justifica, ¿cachai? Ya. Yeah. El análisis y el relato de esas cosas es lo más importante, lejos. Entonces, más que nada es como ver la frecuencia... discutir sobre la frecuencia y llegar a un consenso. Exacto. ¿Eso? Exacto. Y después de eso, no olviden el objetivo del laboratorio, armar la escala. Pero, sí, eso, escala de calibración, ¿a qué se refiere o a qué hace referencia? A completar la tabla, porque cuando dice escala de calibración, es que cuando ustedes organicen las frecuencias de la más alta a la más baja, por así decirlo, y sus voces, por así decirlo, con la I dicha, ustedes van a tener algo de menor a mayor o de un cierto punto hasta otro cierto punto. Entonces ahí ya tienen una escala. Y ahí ya entonces cumplieron. hay que completar la tabla que nos dio en la guía esta del laboratorio. ¿Eso? Exacto. Ah, entonces no era tan difícil. No, si es muy sencillo. Si tienen que y otra cosa. Los laboratorios son fáciles. Dime. Y otra cosa, eso que explicó del número romano, el valor de la escala celular. Si yo le pongo... Pepito, y al lado aparece la frecuencia, ¿eso ya es qué significa? No, solamente que hay una coherencia entre un nombre o una palabra y una frecuencia. ¿Cachai? Pero eso es algo que deberíamos acordar ahora, ¿cachai? Al final del laboratorio, porque nos quedan del orden de 10 minutos, así que podríamos definirlo como para toda la sección para que no hayan diferencias, ¿cachai? O le ponemos números, o le ponemos palabras, o le ponemos números o palabras, dependiendo del caso. ¿Cachai? Ya. Pero eso lo acordamos al final. Sí. Ya, profe. ¿Ya? Ya. Volvemos en un minutito a la sala principal, ¿ya? Ya. Gracias. Ya. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias.
Ya. Creo que estamos, ¿cierto? El profe ahora va a definir lo que vamos a usar en esa cosa. Efectivamente, ya, porque tenemos una sola inquietud, parece que se ha repetido más o menos a lo largo de todos los grupos. Chiquillos, chiquillas, porque nos van quedando del orden de 7 minutos, 8 minutitos para poder terminar. Miren, hay algo de lo que, bueno, obviamente aquí podría tener alguna inquietud, ¿eh? Pero cuadrando, por ejemplo, el tema de la pauta, ¿ya? De revisión, creo que en realidad va a ser como irrelevante. Les cuento de qué. Miren, si se fijan o se percataron ya, obviamente, de todas las cosas que hemos conversado, y me disculpo con algunos grupos que no alcancé a llegar, porque obviamente hubo alta demanda en este sentido por la duda del laboratorio. Pero cuando dice valor en la tabla, en estricto rigor, cuando yo leo el punto 6 de las instrucciones, el punto 6 de las instrucciones dice, con esos datos se debe crear una nueva escala, crear, ojo, que denominaremos celular, de modo que el valor mínimo sea la mínima frecuencia del grupo, mientras que el valor máximo sea la máxima frecuencia del grupo. Ahora, no estoy seguro si se percatan, pero como que no da muy bien entendido si ese valor mínimo o ese valor máximo que yo defina para la escala tiene que ser necesariamente numérico o puede ser un nombre cualquiera, ¿ya? Como yo he sugerido en varios de los grupos. Entonces, si cuadro, ¿se entiende bien el problema o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Me pueden responder ahí en el chat de Zoom? ¿Sí que se entiende bien? ¿Sí? 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 ¿Los demás? ¿Las demás? ¿Se entiende, no? ¿Cuál es el inconveniente? Pueden poner no también si es que no se entiende. Ya. Ejemplo. Voy a poner un caso. Supongamos que organizaron sus frecuencias y sus frecuencias dieron 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner un caso. Hertz. Y la creación de su escala, ustedes tienen dos alternativas. Una alternativa. Ponerle a su escala a esas frecuencias le ponen la escala A, B, C, D, E, que eso es con letras, por así decirlo, o una escala numérica, que a ustedes se les ocurrió ponerle 10, 20, 30, 40, 50, numérica. Entonces ahí habría una correlación directa entre un número pequeño y el pequeño de su escala, y el número grande en frecuencia versus el número grande en su escala, porque su escala es numérica, ¿cachai? Pero no establece realmente si es que uno necesita una escala necesariamente numérica o puede ser una escala conceptual. ¿Sí? Entonces, podríamos poner palabras o podríamos poner números. En realidad es indiferente. Lo que importa es que ustedes crearon su escala. ¿Ahora sí? ¿Se entiende mejor las personas que dijeron no? ¿Mejor? Como, profe, es como, por así decirlo, crear una magnitud o una escala de magnitud. Claro. Así decirlo. Exactamente. Ya. Eso no queda claro así como en las instrucciones, que hay una especie de, a no ser que hay alguien lo interprete mejor que yo en ese sentido, pero hay una especie de incertidumbre, ¿ya? Entonces, claro, entonces podríamos a lo mejor hacer lo que dice el Nico, que como con las escalas de temperatura, que sabemos que los Celsius y los Fahrenheit, ok, pues si aumentan los Celsius, aumentan los Fahrenheit y hay una coherencia numérica. Pero no es necesario en este caso porque obviamente podríamos construir algo en base a solamente conceptos y en principio eso estaría bien. De hecho, no sé si revisaron la pauta, pero la pauta de corrección no establece que uno tenga una escala numérica. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Ahora sí que sí? Profe, y dividimos con, o sea, por ejemplo, ¿es 10,2 o 10.2? Oh, buen punto. Ya, acostumbrémonos a ponerle puntos, porque así de alguna manera nos familiarizamos también con lo que nos va a pedir Canvas y todas las plataformas prácticamente serias, porque realmente son todas funcionales con números gringos. Ya, así que pongámosle punto. Ahora, no hay descuento por eso, ¿eh? Pero se lo sugiero. Ya, entonces, la idea es que nos pongamos de acuerdo.
¿Ya? Nos pongamos de acuerdo porque podríamos poner una escala conceptual, una escala numérica o cualquiera de los dos. Mientras haya de alguna manera un grado de coherencia, creo que debería estar bien. ¿Se entiende? Profe, ¿y si hiciéramos como una escala con letras que explicar cómo funciona? Bueno, podría ser una alternativa. Ahora, pensando en que de alguna manera me he percatado que la mayoría de los grupos tienen algo de inquietud respecto de, ¿cómo se llama esto? De la simpleza del laboratorio, podríamos agregar un análisis más. Y aquí ganamos algo, porque si en vez de ponerlo con conceptos, lo ponemos con solamente números, y supongamos que las distintas frecuencias para ustedes fueron 1, 2, 3, 4, 5, voy a poner un caso, ¿ya? 1, 3, 4, 5, ustedes van a poder tener un gráfico. Un gráfico en donde ustedes tienen, por ejemplo, el eje de su escala, 1, 2, 3, 4, 5, y van a tener el eje de la frecuencia medida. ¿Cachai? Entonces ahí probablemente ustedes deberían tener algo parecido a una recta. Y ahí obviamente tienen mucha discusión. No sé si les parece, pero es una propuesta de mi parte. En vez de ponerle una escala conceptual, como yo había sugerido a varios grupos, podríamos tener una escala numérica y así aumentamos un poco el grado de discusión que podemos tener en el informe. ¿Se entiende? ¿Sí? Y así nadie se queda corto de palabras. ¿Les parece? ¿Tenemos dos sí? ¿Tres sí? Ya, vamos a hacer un ejemplo. Antes de irnos. Miren, voy a compartir pantalla, ¿ya? Acá. Diga. Pero esos gráficos, ya, si los hacemos con números, ¿habría que ponerlo en la conclusión? ¿O en qué parte tendríamos que ponerlo si es que lo hacemos con discusión? En la discusión. En una discusión del gráfico en este caso. Porque voy a poner un caso, ¿eh? Supongamos que tenemos nuestro gráfico de frecuencia versus ya la escala celular. ¿Qué es de usted? Ya voy a ponerle 10, 13, 14.3, 17 y 25. Para poner un caso. Y en la escala celular ustedes le pusieron 1, 2, va, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ustedes van a poder graficar el eje celu y el eje F. Y a ustedes les va a dar quién sabe qué cosa aquí. Entonces ustedes de manera intermedia van a poder interpolar, y anoten esa palabra porque es importante, sobre todo en ciencias, ustedes podrían interpolar una escala más o menos. ¿Sí? Y entonces obviamente, aquí les doy un tip, ¿eh? Porque yo sugiero que lo hagamos así. Bueno, ya me dijeron creo que una buena cantidad de personas que sí, pero que lo hagamos así con números. Esto de acá, yo, miren, si bien el laboratorio no da mucha ponderación, entonces la tabla o la revisión no es tan estricta ni tan complicada, ¿ya? Yo les sugiero, es una sugerencia, no una obligación, ojo con eso, que investiguen respecto a este mecanismo, el mecanismo de mínimos cuadrados. ¿Ya? ¿Y para qué sirve esta cuestión? Si son capaces de investigar esta cuestión, van a entender cómo agarrar una tabla de datos y transformarla en una mejor recta, o la mejor recta que pasa por esos puntos. Porque aquí ustedes deberían tener una escala lineal. Es una sugerencia, por favor, resáltenlo en su cabeza. ¿Ya? Es una sugerencia. Si es que quieren, lo pueden ver así. Ahí a lo mejor agregan más discusión. Pero no es una obligación. Con la tabla basta. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿se entendió un poco el ajuste? Estoy mirando el chat. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Ah, claro, obviamente, pues estáis. O sea, uno dice ya, uno es una cosa, dos es otra cosa, tres es otra cosa. Claro, efectivamente. Pues. Pero el problema no es ese. El problema es la incertidumbre. ¿Cachai? Y esa incertidumbre agrega discusión. ¿Cachai? Entonces uno de alguna manera se puede poner a discutir. Qué tan precisa es tu escala con respecto a los datos que obtuviste, etc. ¿Cachai? Entonces, si lo ponemos numérico, ganamos discusión. Profe. Diga. Entonces tiene que ser una escala lineal. Bueno, yo supongo que sí, o creería que algo así debería ocurrir. No necesariamente tiene que ser así, pero eso es parte de la discusión. Porque obviamente son personas diferentes, pues así no tiene por qué ser realmente tan lineal. ¿Cachai? Ahora, si da lineal,
Yo estoy seguro que tenemos un Nobel ahí. Porque tendríamos una correlación entre personas, así que, pero lo dudo, no creo que haya pasado, pero, pero debería ser algo parecido a línea. ¿Ya? No entiendo, hacemos la escala ya sea numérica o de magnitud, pero ¿qué se discute? ¿Si la escala creada sirve? No, no si es que sirve, sino que de alguna manera es veraz. ¿Qué quiere decir eso? Si es que de alguna manera tú puedes ocupar tu escala para poder predecir cierto tipo de frecuencias o cierto tipo de sonidos, por así decirlo. ¿Ya? Pero insisto, no se complique en la vida, porque el laboratorio es sencillo, ¿ya? Es sencillo. Yo solamente estoy dando estos tips para que podamos agregar discusión las personas que piensan que de alguna manera no tienen nada que hablar. ¿Cachai? Porque el laboratorio es muy sencillo. ¿Ya? Profe, una consulta. Diga. Es que en la pauta habla sobre, se incluye en la tabla de situación frecuencia. ¿Eso es sí. con respecto a los valores en escala claro. del celular? O claro, todavía? ambos valores, que en realidad es la tabla que sale en las instrucciones. Ok, es que ahí es lo que más que nada me como que me genera como duda si llega a ser la misma por el hecho de que la compara situación frecuencia y luego la coloca Hertz y valores en la escala. Entonces no sé si son tablas distintas o son la misma tabla. No, debería ser la misma tabla, porque de hecho el profe Jorge cuando construyó esto en realidad lo que buscaba también era generar esta especie de linealidad que se ve, como un crecimiento o una ordenación. Que el objetivo, acuérdense, es crear la escala. Ese es el objetivo sí. de este laboratorio. ¿Ya? No, gracias. No hay de qué. Oye, y ojo con esto, por favor, no se salgan de los márgenes de la pauta. ¿Ya? Eso es algo importante. Podrían tener el mejor informe de la Tierra, pero si no está dentro de la pauta, por favor, tengan cuidado con eso. ¿Ya? La pauta es muy sencilla. Ah, no, no le inventen unidades de medida porque quién sabe qué cosa va a salir de ahí. No vayan tan allá porque eso ya es casi esoterismo. ¿Ya? Sí, valor solito entonces. Sí, pues por eso les digo que no tiene mucho sentido, ahí hay como una especie de vacío, pero insisto, la pauta habla. Si no está en la pauta, no se compliquen más la vida. ¿Ya? ¿Profe? Diga. Es que no, la parte que dice, presenta una lista de los ingredientes del grupo ordenado de acuerdo con la voz natural. Ahí solo ponemos los nombres o también ponemos la frecuencia. En es la misma, tabla de las instrucciones, porque obviamente el nombre de la persona está asociado, bueno, la I dicha de por una persona está asociada a una frecuencia y esa frecuencia está asociada a algo dentro de sus escalas. ¿Okay? Pero nada, es en la misma tabla. ¿Ya? Ya pues, chiquillos, chiquillas. Cualquier cosa, bueno, igual estamos atentos a las conversaciones que también podamos tener entre los profes, porque obviamente estas cosas también, estas dificultades se conversan, y si es que hay algo que corregir, lo mandaremos. Pero quedémonos con esto, porque de alguna manera, insisto, la ponderación de estos laboratorios es baja, así que no se complique la vida más allá de lo que la pauta exige. ¿Ya? ¿Profe? Sí, Liz, lo vamos a subir. Anaís, cuéntame. Última duda. Entonces, ¿el valor en la escala celular va a ser numérica? Sí. ¿O conceptual? Propongamos lo numérico porque así a lo mejor generan más discusión. Ya, gracias. Ya. Okay. Ya pues, chiquillos, chiquillas, me despido. Bueno, ha sido una jornada intensa. Cata, ahí, de verdad, muchas gracias. No sé, el Luis, no estoy seguro si llegó. Sí. Sí. Debe ya. estar por ahí. Sí, estaba por ahí. No. Profe, no, profe. Diga. ¿Y entonces inventamos una unidad de medida? ¿Qué hago nomás con esa unidad? No inventen unidades de medida. Eso es más complejo. ¿Ya? Así que déjenlo ahí como un valor numérico nomás y sería todo. ¿Ya? Así que bueno, dejémoslo hasta ahí. Nomás. Gracias. Ya, chiquillos, chiquillas, voy a subir la clase en un ratito. ¿Ya? Y lo que sea que tengamos ahí que pueda ayudar. ¿Profe? ¿Ya? Escala numérica es de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cachai? O los números que tú quieras. Diga. Y, por ejemplo, ¿no podemos poner como intervalos, por decir así, como intervalo A, intervalo B, intervalo C, como para relacionarlo con los valores que nos den? Podría ser, ¿ya? Podría ser. Ahora, insisto, eso ya cae dentro del vacío que estamos hablando, ¿cachai? Porque la pauta tampoco lo establece. Entonces, solamente se busca el construir la tabla, o sea, construir la escala, y en base a eso ya generar la discusión. Pero es una posibilidad,
¿Ya? Por cualquier cosita, de todas maneras, yo les puedo mandar ahí un mensajito con estas inquietudes con el profe Jorge, porque obviamente él quizá tiene esa perspectiva más clara, porque él creó el laboratorio formalmente. ¿Ya? Y ahí yo debo admitir que debería haberlo consultado antes, pero no visualicé esta cantidad de dudas en ese aspecto. Bueno, Paula, lo que sale ahí en estricto rigor es que realmente cada frecuencia la vas a asociar a un número, ¿no? ¿Cachai? Que ustedes inventen. ¿Ya? Ya, ahora sí, dejo de grabar, chiquillos, chiquillas. Ya, estamos...